Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en este jueves 7 de octubre? No se pueden perder hoy este Viva la Gente de hoy. Ya saben, estamos con la nueva temporada y hoy tenemos pues muchas entrevistas que mostrarles porque va a estar aquí con nosotros Borja Rodríguez. Vamos a contarles curiosidades de qué, de Calendura y Calendureta, la Torre del Campanario, esas dos figuras que tenemos de Elche tan emblemáticas. También queremos ya ver si nos da tiempo, después del verano, de esas comidas excesivas, de esos helados, queremos ponernos en forma y lo vamos a hacer con Óscar Ródenas. Y la semana pasada fue el día, un día de ellos, fue el Día Mundial del Corazón. Debemos de cuidarnos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, debemos de tener siempre en cuenta cuál es la tensión arterial que tenemos que tener. También tenemos que tener una serie de cuidados y hoy vamos a conocerlo a través de un reportaje. Por supuesto, vamos a conocer la última actualidad informativa y también deportiva. Así que todo esto, mucho más también hoy aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente. Ya saben ustedes que queremos, pues, sobre todo, entretenerles, contarles cosas también curiosas. Por ello lo vamos a hacer hoy con Borja Rodríguez, que está sentado ya con nosotros. Él es historiador. Muy buenas tardes, Borja. ¿Qué tal? Hola, Jessica. Gracias bueno, vamos por la invitación. A, sobre todo, gracias a ti por venir. Vamos a conocer algo muy curioso de Elche, muy representativo de Elche, que son esas figuras, ¿no?, que conocemos todos, Calendura y Calendureta, que tenemos ahí en la torre, que marcan las horas y que tenemos ganas de disfrutar de las primeras uvas en la Plaza de Valls, con ellas ya restauradas, porque sí que es verdad, el año pasado, ¿no?, fueron el año pasado cuando empezaron ya, cuando se restauraron, en 2020, ¿no? Efectivamente, a través de una subvención de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana se procedió a restauración tanto de lo que es el campanario, sí, tanto de las figuras y de las campanas. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, todo coincidió también con la peatonalización de la Plaza de Valls, de la Corredora, pero bueno, como con todas las medidas restrictivas, la tercera ola del año pasado, no hemos podido disfrutar de estar en la Plaza de Valls y ver de verdad cómo tocan esas 12 campanadas, ¿no? A ver si este año, pues hay suerte, se siguen flexibilizando las medidas y podemos verla, pues, verlas en su pleno esplendor, ¿no? A Calendura, Calendureta. Totalmente. Además, ahora le han colocado también unos focos que uh-huh. se puede ver mejor, y además la peatonalización de la corredera también permite un poco esperarse un poco en la Plaza de Valls y alzar un poco la vista y contemplarla. Bueno, nos vas a contar curiosidades sobre Calendura, Calendureta, un poquito su historia, ¿no? Porque son, pues, dos elementos muy reconocidos, representativos de Elche, incluso los niños y niñas, ¿no?, que pasean, se saben los nombres, vale, e indican dónde están, pero no conocemos un poco de dónde viene, quiénes son, ¿no? Pues la historia comienza ya en el siglo XVI, cuando se pide a través del Concejo Municipal que se coloque un reloj público, porque hasta el momento eran relojes de sol, sí, o los relojes eran para gente privada, para gente usuaria. Y en ese momento, en 1572, se colocan ya las campanas en la Torre de Abella, donde os vemos actualmente, sí, para tocar tanto las horas, los cuartos, y también para anunciar la apertura y cierre de las murallas, porque hay que pensar que en el siglo XVI aún estaba la Vila Murada, sí, y el Rabar de San Juan. Y también entonces marcaban la entrada y salida de las murallas. Exacto. Ajá, para que lo supiera la gente que estaba dentro, ¿no? Estaba dentro, tenía doble uh-huh. función. Uh-huh. Y ya sería hasta el siglo XVIII, hasta concretamente 1759, ¿sí?, cuando se colocan los dos autómatas, los dos monigotes. Sí. ¿Vale? Y, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué los colocaron? Pues sencillamente en el siglo XVIII hay una dinámica, hay una cultura, sobre todo en Europa, de realizar autómatas, figuras, sí, mecánicas, para intentar representar los movimientos de los seres vivos. Mm. Y en ese momento, no se sabe cómo, pues llegaron dos figuras a Elche. Se desconoce el origen de cómo llegaron. No, no se conoce, pero sí se sabe el nombre. Se sabe que se colocaron un 29 de septiembre, ah, día de San Miguel, por eso se bautizó a Miguel, a la, sí, figura grande. Y a la figura pequeñita se le colocó a San Vicente, porque era también el día 27, por la proximidad de los santos, sí, de los días. Uh-huh. En un primer momento a Miquel le pusieron el apellido de Calendura, porque como sabemos viene del latín calendas, el primer día del mes, y luego ha evolucionado al castellano a calendario. Entonces se colocó el apellido de Miquel Calendura, porque como marcaban las horas,
pues era como el que marcaba también los días de la villa. Eso, Miquel. Eso, Miquel. Y a Vicent se puso el mote de sin padre. No se sabe por qué, pero se colocó el mote le de sin tocó, padre. ¿no? Vicent sin padre. Pero la población al final le colocó por su tamaño. Por su tamaño, porque era mucho más pequeño que Miquel, sí. Se le colocó el diminutivo valenciano ETA. Entonces ahí Calendureta. Ajá. Y ha evolucionado actualmente con Calendura y Calendureta. Así han estado juntos muchísimos años, exacto, hasta que los seguimos viendo hoy día. Pero sí que es verdad, ¿no?, que necesitaban pues unos cambios, pues porque el paso del tiempo se van, pues eso, necesitan restaurarse, ¿no?, para que estén en plenas condiciones. Correcto. Bueno, a lo largo de su colocación, desde 1759, han sufrido diversas restauraciones, mejoras. Por ejemplo, en 1870 se coloca de lechuguina a Ah, Miquel. Es sí. decir, se intenta también adornar un poco también, porque hay que pensar que eran figuras. Se va aumentando la estética, ¿no? Sí, y tiene su importancia en ese momento porque nadie tenía relojes, muy poca gente, y Sí. marcaban la vida. Entonces toda la gente esperaba a Miquel y a Vicent tocar las campanas para saber qué hora era. Entonces también hoy en día ya con los móviles y cada uno Ya. con su reloj de Se ha quedado pulsera. como un icono, ¿no?, de la ciudad, que no esperara que nos toque la campana para saber qué hora ¿Qué hora es, era? ¿no? Correcto. Entonces se ha quedado un poco más como simbólico. Más concretamente, ahora mismo es el día de Nochevieja cuando toman esplendor. Sí. Pero realmente entonces mantienen, aunque sí que han tenido pues algún aporte más estético, ¿mantienen los mismos colores y todo que los originales? La única noticia que tenemos anterior, es decir, la más antigua, es de 1870, concretamente del archivero José María Ruiz de López, que concretamente su familia, sus descendientes han donado recientemente su legado documental al Archivo Histórico Municipal de Elche, y él nos cuenta que primeramente las figuras tenían los pantalones de color amarillo y la casaca, Anda. la camiseta de color roja. Actualmente los pantalones son de color azul y Sí. la camiseta, la casaca de color roja, Rojo. en consonancia a la bandera local Ajá. de Elche. Y O sea que lo cambiarían el color por eso, ¿no? por Por ese eso, supongo, propósito. para representar también un poco la bandera local. En cambio, Vicent es a la inversa. Los pantalones los tiene rojos y la camiseta la Sí. tiene azul. Calendura, calendureta, cada Exacto. uno tiene los mismos colores, ¿no? Pero tienen que Exacto. tener ese color a la inversa. Bueno, ¿qué tal entonces ha sido esa restauración? ¿Cómo a nivel personal, o como opinión personal, cómo lo ves, cómo han quedado? Yo lo veo, viendo las fotos delante y después, Sí. era totalmente necesaria. Tanto la estructura, se ve que alguna cornisa se estaba cayendo, la madera de las figuras estaba en un estado bastante débil. Sí. Entonces la restauración era totalmente necesaria y se ha visto en las fotos que ha recuperado su estética, su Sí. integración, su integridad material, y además de que mantiene los iconos como el bigote de Miquel. Bueno, además también, ¿no?, por estar pues, en el exterior, pues, y soportar ese ambiente, las lluvias, los vientos y todo, tienen que ser, ¿no?, restauradas con pinturas y todo esto especiales, ¿no?, para ello. Totalmente, por eso se encargó, creo recordar, el Instituto de Restauración y Sí. Conservación de la Consellería de Cultura. Y prácticamente se tiraron, traspasó 6 meses, una duración de 6 meses para conservación y restauración íntegra Primero del. retiraron uno de ellos, ¿no?, para la Sí, restauración. Lo han algo. hecho de manera paulatina, Sí, ¿no? ha ido todo con un cronograma para intentar que la restauración fuese íntegra y con las mejores calidades y materiales para que durara más en el tiempo. Claro, ha durado un poquito más. Además, también nos contabas, ¿no?, que la torre también ha sufrido unos cambios para también que estuviera en plenas condiciones Sí, ahora, los ¿no? travesaños también se han remodelado y lo que te he comentado, las luces también se han cambiado para que no, con la obra de la tecnología LED, sabes que no se emita tanta calor. Entonces se han colocado también otro tipo de focos para mantener un poco mejor la integridad. Pero aún así, Miquel, no, Vicent sigue estando a la intemperie, no tiene ninguna parte superior que le proteja y sigue Ajá, claro, estando. es que estar más al exterior, Está más ¿no? exterior, entonces está más a la intemperie de la Sí, climatología. eso sí, siguen teniendo la misma ubicación dentro de Sí. la torre, ¿no?, que tenían antes, los han Co colocado igual. correcto. Bueno, se sigue manteniendo, pero hay un caso que en 1878 el Sí. concejo decide retirarlos para colocar un reloj en la torre del ayuntamiento, la torre del consejo. O sea, sin intención de volver a Sin intención ponerlos. de volver a poner, quería Anda. remodelar el reloj, quería colocar unas vidrieras y darle un poco más moderno, un Sí. aspecto al reloj más moderno. La población se enfadó
Y un año después se hizo una sesión extraordinaria concretamente para tratar este aspecto. Y al final los concejales de ese momento dictaminaron que se tenía que volver a colocar Calendura y Calendureta en la Torre de Abella. Bueno, han Y dado así que hablar fue. muchísimos años entonces, porque a día de hoy también los políticos debaten sobre esto, sobre la Exacto. restauración, sobre que Miquel y Vicent deben de seguir estando y que tienen que tener por lo máximo cuidado, ¿no? Totalmente, al final son figuras que han marcado la vida de los ilicitanos y tanto ha marcado que incluso en la segunda mitad del siglo XX el compositor y músico ilicitano Pepico Baello realizó dos canciones haciéndole referencias al bigote de Miquel. E incluso en el siglo XIX hay una canción de Cansonsetes de Fili Cotó que se hace también referencia a Calendula y Calendureta. Entonces, eso también nos plasma un poco que también en el tema de la sociedad, de la diversión, cantaban también canciones con referencias a un icono tan importante como son estas dos figuras. Oye, Borja, ¿y cómo te has ilustrado de todo este pasado de Calendura a Calendureta? ¿De dónde has podido recoger tanta información? ¿Existe fácilmente para recabar pues el origen y todo de Calendura y Calendureta? Principalmente los libros generales de historia de Elche, como por ejemplo Historia de Elche de Alejandro Álamos Forqués y también de Pedro Ibarra, también hacen unas pinceladas, una historia también a lo largo de la historia. Pero también han surgido diferentes estudios y actualmente si se quiere estudiar más en profundidad se tiene que ir al archivo municipal para conseguir mayor información. Bueno, pues a ver, lo dicho, lo que hemos dicho antes, a ver si por fin estas Navidades, por fin esta Nochevieja, podemos todos acercarnos a la, todos no, todos no, con aforo, a la Plaza de Valls y poder mirar hacia arriba, hacia la Torre del Campanario, hacia Miquel, hacia Vicente y poder disfrutar de verdad de esa Nochevieja, de esas 12 campanadas en pleno esplendor, con Calendura y Calendureta ya restauradas y disfrutar un poquito ya después de toda esta pandemia. Borja Rodríguez, historiador, gracias por estar con nosotros en Viva la Gente en esta nueva temporada contándonos estas curiosidades. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeñita pausa, así que sigan con nosotros en Viva la Gente que tenemos aún mucho más que contarles. Hasta ahora. Continuamos en Viva la Gente y ya saben ustedes, seguramente ustedes se encuentren en esta etapa pues después del verano, de esos helados igual de más que nos hemos tomado, pues esas reuniones también familiares, ese tiempo de vacaciones que lo dedicamos pues para no pensar en qué estamos comiendo, nos dejamos de lado también el deporte físico. Llega septiembre, ya ha pasado septiembre, está a puntito de llegar casi casi las Navidades y nos tenemos que poner en forma. Pues nosotros en Viva la Gente en Elche 7 Televisión, hoy lo hacemos pues con un entrenador personal, lo hacemos con Óscar Ródenas. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Jessica, muy buenas tardes. Bueno, lo importante, tenemos que ponernos en forma, ¿estamos a tiempo aún o no? Estamos muy a tiempo. Siempre es buena época, ¿no? Imagino para esto, para coger un poco la dinámica de cómo mantenernos físicamente, ¿no? El caso es que mucha gente se espera que esté a punto de llegar el verano para empezar a hacer ejercicio, pero cualquier época es buena para empezar y cuanto antes mejor. Lo suyo es coger como unos hábitos, ¿no? Y a ver si tomarnos a lo mejor unas pequeñas vacaciones, pero luego retomar esos hábitos, ¿no? Que son pues, saludables. En realidad sí, porque de poco sirve hacer ejercicio durante el verano o antes de verano para estar en forma en verano y luego desde septiembre hasta abril prácticamente no hacer nada todo el año. Bueno, con todo esto de la pandemia, pues muchos centros, ¿no?, de deporte, gimnasios, pues tuvieron que cerrar y muchos salieron a correr, a las calles, a hacer deporte en las calles. Y es algo también muy útil que podamos ponernos en forma pues utilizando pues los servicios, las herramientas, los elementos que tenemos en la vía pública, ¿no? Y en esto entiendes tú bastante, ¿no, Óscar? Sí, en realidad yo mi labor profesional de entrenador personal la realizo prácticamente al 100% en la calle. Ajá. Y como, por ejemplo, a ver, cuéntanos una, no sé, una experiencia. ¿Cómo es el, viene una persona y dice, bueno, te contrato el servicio, Óscar, me quiero poner en forma,
¿Cómo se empieza esa clase cero, por ejemplo? Vale, lo primero, todo el mundo pregunta, ¿dónde tienes el gimnasio? Claro. Oscar, ¿dónde tienes el gimnasio? Porque, ¿dónde voy a ir, no? Porque la gente asocia hacer ejercicio con ir a un gimnasio. Yeah. Una sala, cuatro paredes, un montón de maquinaria y de material. Pero en realidad se puede hacer mucho entrenamiento con muy poquito material. Y con un espacio abierto como es un parque, la ladera del río o cualquier espacio abierto. Por ejemplo, tenemos delante, no sé, se me ocurre, un banco, el típico banco. Se puede hacer muchas cosas, ¿no? En un banco se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer flexiones para fortalecer los brazos, pectorales. Se pueden hacer subidas, tanto en salto como en step, es decir, subir y bajar, saltar al banco. En realidad se puede hacer muchísimos ejercicios y con un poquito de material aún se puede hacer un poco más. Por ejemplo, con un elástico, una goma. La llevamos a la calle, ¿no? Puedes engancharla al banco y realizar cualquier ejercicio que puedas hacer con máquina de gimnasio, puedes imitarlo con una goma. ¿Qué más podemos llevarnos a la calle? Pues, por ejemplo, unas más conocidos como TRX son unas bandas de entrenamiento en suspensión que se enganchan a una farola, a un árbol, a una viga, donde puedas engancharlo, normalmente en la calle a un árbol. Sí. Y con ese implemento... Un árbol que sea gordito, ¿no? Bueno, que aguante. Los árboles aguantan bastante, ¿sí? Un árbol finito vale. Aguanta mucho peso. Ajá. No me he encontrado con el caso todavía de que se nos rompa una rama de un árbol. Entonces lo enganchamos a una ramita fuerte. Sí, lo enganchamos. Y ahí empezamos a hacer. Y ahí podemos hacer actividad. Muchos ejercicios de tracciones, también de empujes. Puedes encontrar el propio implemento cuando lo compras, suele venir con un manual con una lista de ejercicios para realizar. Porque asociamos hacer deporte en la calle, como estamos viendo en imagen, a ir a correr, pero no, se puede hacer multitud de cosas, no solo correr, que también viene bien, ¿no? Correr para empezar a calentar. ¿O cómo lo soléis hacer cuando empezáis esos entrenamientos con una persona pues desde cero, como hablábamos? Pues correr es la actividad, digamos, por defecto. En cuanto a hacer ejercicio, es algo fácil, entre comillas, porque en realidad... No se necesita experiencia ni formación, ¿no? No se necesita experiencia ni formación, pero para quien no está acostumbrado a correr, correr mal puede ser muy lesivo. Por lo tanto, es recomendable hacer una progresión muy suave, sobre todo cuando se tiene sobrepeso. Pero correr es una muy buena actividad, tanto para calentar de forma suave como para entrenar más duro y ponerse muy en forma. Me decías que con las personas, ¿no? que trabajas utilizáis, pues, por ejemplo, la ladera del río, ¿no? Vinalopó. ¿Por qué otros lugares os movéis? Pues en mi caso, por ejemplo, entreno gente en el parking del Estadio Martínez Valero. Ah, anda, no me digas. Sí, ¿y allí qué hacéis? Pues lo mismo que en cualquier sitio, únicamente la diferencia es el sitio en el que estás y el material o las instalaciones de las que dispones. Por ejemplo, un sitio donde me encanta entrenar es en el Ordebais. El Ordebais tiene escaleras, tiene árboles, tiene bancos. Y aparte, pues es un sitio precioso. Además, oye, ¿no? Es un sitio precioso. Y de hecho, el Ordebais es el sitio que utilizo cuando la gente no está muy convencida de entrenar en la calle. Ay, yo es que eso de entrenar en la calle no me convence. Porque a lo mejor piensan que vamos a coger entre dos edificios y hacer flexiones en el suelo. Ya. Entonces yo a estas personas les llevo al Ordebais y... Bueno, de momento el sitio me gusta. Sí, el sitio les encanta y muchas personas que empiezan a entrenar en la calle y que no se lo planteaban no quieren luego ir a un gimnasio. Sí, porque al final pues también es un poco más ameno, ¿no? No meterte entre cuatro paredes y tenemos además en Elche pues un tiempo magnífico que disfrutamos todo el año, que se puede disfrutar, o sea, hacer deporte en la calle pues sin que tengamos casi lluvias, porque aquí llueve poco. Yo a lo largo del año suelo suspender 4 o 5 entrenamientos. Ah, entonces fenomenal. ¿Por qué? Porque, como dices, llueve muy poquito, hace muy buen tiempo. Los meses de verano son los que más cuesta entrenar, hay que utilizar las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde. Pero el resto del año se puede entrenar a cualquier hora, incluso a mediodía, cuando llega noviembre, diciembre, enero. Y ya te digo, entrenar en la calle te da un toque de libertad que no te lo da un sitio cerrado. Cuando vas a un gimnasio o una sala de cualquier entrenador, entre cuatro paredes siempre estás en el mismo sitio, siempre ves lo mismo, al final se puede hacer monótono. Pero yo hay grupos de personas que un día me los llevo a los Ordebais, otro día a los parques de calistenia del río, que están muy bien equipados, otro día... Os vais moviendo entonces. Sí, claro. Siempre se hace más ameno, siempre Claro. Te da ese dinamismo de vamos a ver en este sitio qué nos encontramos para entrenar. Porque no hace falta ni siquiera una planificación de saber lo que tienes. Yo voy a un sitio y según lo que me encuentre, hago unos ejercicios u otros. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Tenéis un seguimiento entonces de cómo va evolucionando esa persona? ¿Cómo lo llevas? Claro, para ponerse en forma, lo primero es saber, para poner en forma a alguien, ayudar a alguien a ponerse en forma, lo primero es saber de qué nivel parte esta persona, ¿no? Ah. Entonces,
siempre hago una entrevista inicial en la que intento saber lo máximo posible de esa persona. Su experiencia deportiva, lo primero. ¿Has hecho ejercicio antes? ¿Es la primera vez en tu vida que haces ejercicio? ¿Sales a caminar? ¿No haces absolutamente nada de movimiento? Luego, historial médico. Enfermedades, sobre todo crónicas, medicación, lesiones que hayas podido tener actualmente o previamente que te puedan limitar para hacer ejercicio. Sí. Sobre todo es especial importante cuando se trata de lesiones y problemas de espalda. Y con toda esta información yo empiezo a plantear lo que voy a, en función de los objetivos de esa persona, lo que voy a hacer con esa persona. Y las primeras sesiones son un poquito para tantear, porque... Para ver hasta dónde llega, ¿no? ¿O cómo no hasta dónde llega, porque fondo... no hay que llegar nunca hasta, hasta el dónde límite, puede ¿no? llegar la persona. Vale, vale. Son para, bueno, una primera sesión para una persona que lleva 10 años sin hacer ejercicio, sí. Por muy suave que sea, siempre le va a provocar unas agujetas, claro. una sobrecarga el día siguiente. Entonces las primeras sesiones suelen ser de tanteo. Vamos a hacerlo muy suave. Y si mañana tienes agujetas, me lo dices, y la próxima sesión ya la regulamos. Si has estado perfectamente, no has tenido agujetas, no has tenido fatiga ni molestias, pues la siguiente sesión la haremos un poquito más intensa. Uh-huh. Y eso suelen ser 2, 3 sesiones hasta yo saber qué es lo que puede soportar esa persona. Bueno, pues, para ti te viene bien, pero para ellos mismos también, de conocimiento de sí mismos, ¿no? Cómo van evolucionando y por en cada actividad. Por supuesto, porque lo que puede hacer mucha gente que entrena pues sola, sin la guía de un profesional, es el primer día... Empiezas a hacer ejercicio y a priori no te notas, dices, bueno, me pongo a hacer sentadillas, no noto mucha fatiga, puedo. Claro. Puedo más, puedo un poquito más. Aún no estoy cansado. Vale, ahora estoy cansado, ahora paro. Al día siguiente hay gente que no puede ni moverse de la cama. ¿Por qué? Ya. Porque aunque no te notes cansado, la musculatura se resiente. Entonces, ¿qué se recomienda cuando se empieza ¿no? a ponernos en forma? ¿Dejar unos días de liberación de esa primera clase o hacer una continuidad seguida? Para quien empieza y tiene objetivos de salud, es muy diferente el entrenamiento aplicado a la salud de al rendimiento deportivo. Cuando se entrena para la salud, yo recomiendo hacer 2, 3 sesiones a la semana, divididos lo máximo posible a lo largo de la semana. Por ejemplo, lunes entreno, martes descanso, miércoles entreno, jueves descanso, viernes entreno. O lunes entreno, martes, miércoles descanso, jueves entreno. De esta forma daremos tiempo a los músculos, claro, a recuperarse. También, como te digo, el primer día siempre te va a dar agujetas. Sí. Es muy raro que una persona que entrena un día no le dé agujetas. Con esos 2 días tenemos tiempo para recuperar. Porque además pasa que muchas veces las agujetas no vienen al día siguiente, vienen al otro. Uh-huh. Hay gente que me llama y me dice, no, hoy no tengo agujetas. Estoy estupendo. Estoy perfectamente. ¡Qué bien! Y al día siguiente me dice, Oscar, fenomenal. Me acuerdo de ti muchísimo. Oye, ¿hay algún secreto para esto de las agujetas? Yo antes tomaba lo típico, el vaso con agua. Después de mucho deporte, digo, venga. Y no sé si era porque yo me autogestionaba que me iba a funcionar o que funcionaba. ¿Funciona o no? No, realmente, no nada, funciona. Vaya. No. Solo azúcar me mete esto al cuerpo. Esto del agua con azúcar es un mito que me gustaría saber de dónde viene. Por desgracia, creo que nadie lo sabe. Pero son de estas cosas que siempre se han escuchado. El sí. agua con azúcar cosa quita de los las abuelos, agujetas. A lo mejor. No sé de quién es cosa. El caso es que las agujetas son daño en la fibra muscular. Son micro roturas. Claro, con azúcar no se puede solucionar no, esto. Son, la rotura. Si el azúcar solucionase las heridas, te haces un corte, claro. echas azúcar, lo tomas y sí. te curaría. Y eso no sucede. Las agujetas son daño a las fibras musculares y la forma de recuperarlos es con reposo, pues como cualquier proceso inflamatorio. Ya está. Luego hay algunas estrategias que pueden ayudar a... que es, por ejemplo, el movimiento suave. Si tú tienes agujetas en las piernas porque has sí. hecho muchas sentadillas, por ejemplo, también se decía mucho antes de para quitar las agujetas tienes que hacer más ejercicio sí. del que te las provocó. Uh-huh. Si decimos... Yo conozco mucha gente que lo hace. Hay que hacer más. Si hay que decimos hacer más. Que las agujetas son daño a la fibra muscular por... exceso de tensión, claro. exceso de ejercicio, hacer más ejercicio va a provocar más rotura todavía. Ya. ¿Vale? Esto es como, entonces no. Esto es como una bolsa de plástico. Tú claro. la estiras, se rompe un poquito, si la estiras más, se va a romper más todavía. Entonces, el movimiento suave sí que ayuda a la recuperación. Y movimiento suave, en el caso de agujetas en las piernas, sería caminar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa actividad suave no va a provocar daño muscular, pero va a favorecer el flujo sanguíneo y el aporte de nutrientes a ese tejido que está dañado. Uh-huh. Y eso va a acelerar la recuperación. Luego las duchas frías también, los contrastes de frío y calor bueno, sí, favorecen sí. la circulación sanguínea. Claro. Y bueno, una ducha fría, aunque es un poquito molesto cuando no estás acostumbrado, viene muy bueno, bien. Bueno, pero bueno, si es en el si tenemos a, no sé, agujetas en las piernas, pues nada, ahí, ¿no? Localizado, no hace falta que nos duchemos enteros. No, pero también es una buena es forma. Es saludable, de... ¿no? Vale.
Bueno, pues nada, yo creo que para empezar está bien, para ponernos en forma, en este caso con Óscar Ródenas, pues eso. ¿Qué tenemos que utilizar? Esos elementos que tenemos en la calle, en la vía pública, tenemos aquí una ladera del río, la verdad es que fantástica para practicar deporte. Y si podemos hacerlo, pues contigo, con Óscar Ródenas, pues mucho mejor. Oye, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues conmigo se puede contactar por Facebook o por Instagram, en arroba Óscar Ródenas Trainer, en mi página web, oscarrodenastrainer.es, o por teléfono, al 615-44-22-59. Y he de decir que, aunque yo soy una opción para quien quiera ponerse en forma con seguridad y sin riesgo de lesión, hay muchos entrenadores personales, aparte de mí. Es una cosa muy importante buscar un profesional que esté bien formado. Eso es importante, que se ha graduado siempre un ciencias profesional, del ¿no? ejercicio, en esto. Siempre. Hay muchas formaciones, cursitos, bueno, hay que intentar que el profesional sea graduado en ciencias del deporte. Óscar, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada de Viva la Gente. Muchas gracias a ti, Jessica. Nosotros, quédense aquí con nosotros en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión, porque vamos a hacer una pequeñita pausa, pero enseguida volvemos con mucho más. Pues como les decía al inicio del programa la semana pasada, fue el Día Mundial del Corazón. Por ello, en la Plaza de Baix se realizaron diferentes actividades pues, para conocer un poquito cómo podemos cuidarnos. Hasta allí se fue nuestra compañera Lidia Ferrandiz y además conoció de primera mano cómo poder saber, cómo poder cuidarse completamente el corazón. Vamos a ver, Lidia, ¿qué tal? Pues hoy nos hemos venido a pasar el día aquí, en este Día Mundial del Corazón, para que nos cuenten cómo disfrutar de esa salud cardíaca, pues a través del deporte, de la buena alimentación, pero también hay otras cuestiones a tener en cuenta. Hay que medirse la tensión, hay que tomarse el azúcar y también es muy importante, ahora que lo tenemos tan a mano, aprender a hacer pues un RCP y también a utilizar un desfibrilador, que ahora se encuentran en todas las dependencias municipales. Así que en el programa de hoy vamos a conocer un poquito más sobre nuestra salud cardíaca. Nos encontramos en estas jornadas del corazón y hablamos ahora con Francisco Gómez, es profesor asociado de enfermería en la Universidad CEU de aquí de Elche. Bueno, Francisco, ¿qué es lo que estáis haciendo hoy en este día? Bien, pues lo que estamos haciendo es traer a los ciudadanos de Elche un poco de lo que se realiza en la consulta de enfermería en un centro de salud. Aprovechando el Día Mundial, queremos llamar la atención en que se cuide el corazón, no solo con el típico ejercicio, sino buscando precozmente algún signo de alteración de la salud. Tomamos la tensión, hay gente que ni siquiera va a la farmacia, mucho menos a un centro de salud, miramos la glucosa en sangre y aprovechando también que el día 16 es el Día Europeo de la RCP, les enseñamos a utilizar un desfibrilador que tenemos aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Elche y qué maniobras realizar en caso de que una persona pierda el conocimiento y esté en parada cardíaca. Bueno, aquí detrás tenemos todos y nos vamos moviendo, podemos ver aquí detrás que tenemos pues los maniquíes que los habéis dejado ya aquí, el desfibrilador por ahí, tenemos para todos, tenemos niños, tenemos bebés, tenemos adultos, tenemos un montón de cosas y un montón de elementos, ¿no? Que podemos ver, que habéis traído.
Pues hemos traído, pues como te decía, un desfibrilador externo semiautomático que se encuentra ya en la mayoría de organismos públicos. Este es el que ya podemos ver en el ayuntamiento, polideportivos, en diferentes lugares, ¿no? Y enseñaros a usarlo, porque la gente no sabe muy bien cómo usar un desfibrilador. Exacto. Maniquís de adulto, de niño, de bebé. Teníamos ahora mismo, hay una ciudadana que ha pasado y le estábamos indicando, le estábamos tomando la tensión, midiendo el azúcar, y ahora los estudiantes de cuarto del CEU les van a enseñar cómo realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar, si queréis. Ya que estamos aquí, lo vemos. Hombre, pues sí, si alguna valiente se viene ahora mismo aquí con nosotros y nos enseña cómo se hace esta maniobra, una RCP, ¿no?, de toda la vida. Sí, sí. Bueno, ella se lo estaban explicando. Y ¿sí? Bueno, dinos tu nombre. Alba. Alba, ¿nos vas a enseñar tú cómo hacer esta maniobra? Mi compañera. ¿Y tu compañera? ¿Cómo te llamas? Emily. Emily, bueno, Emily también. Bueno, nos vais a explicar un poco. Primero, ¿quién es la que mejor lo explica? ¿Quién me lo puede explicar? Emily me lo explica y yo lo hago. Perfecto, pues vamos a ver cómo lo hacéis. Cuando vemos un paciente, primero tenemos que mirar lo que seguir los pasos del PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Y vemos si el paciente está consciente pero respira, y si respira lo ponemos en una posición de lateral de seguridad, y si no respira pues procedemos a lo que es el masaje cardíaco, y serían pues 30 compresiones y 2 insuflaciones. Lo único que no vamos a insuflar por el tema del COVID, entonces hacemos 30 y seguimos y vamos a por el DESA, ¿vale? Para hacer las 30, lo que mucha gente no sabe, porque lo ven las películas, es que muchas veces parece, pues eso, que es pues que es así, que lo hacen flojito, pero a mí me han dicho que hay que darle bastante fuerte a esto, ¿no? Bueno, fuerte no, lo que hay que dejar de caer el peso, no pueden flexionar los codos y tienes que pues tirar lo que es el cuerpo pues hacia adelante, pero no hay que darle ni muy fuerte ni bruscamente, porque no serviría para nada. Ahora lo ha enseñado la compañera. Tienes que hacerlo más o menos a una profundidad de 5 o 6 centímetros y dejar que el pecho se levante completamente. Y el ritmo siempre decimos que es el de la Macarena, para que todo el mundo sepa decirlo, darle a tu cuerpo alegría, Macarena, así. Y siempre dejando que el pecho se vuelva a levantar. Y bueno, en lugares, si coges los pezones y trazas una línea, en medio, aquí. Pones el dorso de la mano, la aprietas, y la fuerza se hace con todos los brazos, no con las manos. Tú dejas caer tu peso y tienen que estar rectos. Y vemos también que habéis traído otro aparato, que es este, y es ¿para qué sirve? Este sería para desfibrilar, que vamos a encenderlo. Y así nos va indicando lo que es el aparato, nos va indicando lo que tenemos que ir haciendo. Claro, porque si ya la maniobra ya falla, ya nos toca desfibrilar, que ya es una cosa ya más complicada y que mucha gente pues lo tiene ahí a mano, pero que no sabe muy bien cómo va, ¿no? No es que la maniobra falle, sino que dependiendo de lo que a esta persona le esté ocurriendo, será adecuado desfibrilar y seguir con la RCP. O sea, la RCP no hay que pararla en ningún momento. Si tenemos un DESA cerca, que cuando llamamos al 112 nos dicen, tienes un DESA en la farmacia de al lado, tenemos que ir corriendo y ponérselo al paciente y desfibrilar. Lo hemos puesto en 2 lados diferentes, ¿por qué se ponen ahí? Los parches nos indica en qué lado lo tenemos que poner, que este sería en la parte vertical, y este se pone en horizontal, que lo pone, es que todo está en los parches para que todo el mundo lo pudiese usar. Entonces, pues nada, lo vamos colocando y la propia máquina nos va diciendo lo que tenemos que hacer. Nos va a decir que tenemos que dar la carga, y luego la máquina misma nos dice que tenemos que volver a hacer el masaje. Vamos haciendo lo que nos dice la máquina. Y pues, si el paciente vuelve a tener el pulso cardíaco, nos lo indica él, y entonces ya paramos y ponemos al paciente lo que es en posición de seguridad, si vemos que vuelve a respirar. Bueno, pues vamos a hacerlo a ver cómo se usa. Venga. Le damos al choque y no podemos estar tocando al paciente porque si no nos daría descarga. Ahora mismo le está dando la descarga. Esperamos que el DESA examine el ritmo y cuando lo examine nos dirá continúa con la RCP o que lo pongamos en posición de seguridad, como ha dicho mi compañera. Y ya eso da la descarga y ya la máquina sola te indica si está bien, si está mal, y ya si está bien, la posición de seguridad que hemos dicho, que continuemos con el masaje. Sí. Rápidamente, seguimos. Nunca hay que parar, o sea, hay que parar el mínimo tiempo posible. Haremos otra serie de 30 compresiones y 2 ventilaciones, no, porque ahora hay el COVID. Haríamos 30, paramos, examinaría, nos diría descarga o el paciente
o continúe o pare. Claro. Ya dependiendo, es que esto se puede hacer. Puedes estar mucho tiempo no haciendo esto. Muy bien, entonces ya, imaginad, ya está todo bien y entonces ya lo ponemos en la posición de seguridad. Que el, en el lateral izquierdo. El lateral izquierdo, hay que darle la vuelta al lateral izquierdo. A ver, vamos a verlo. Nada, lo ponemos así y esperaríamos a que viniesen las asistencias sanitarias para que ya se lo lleven y averigüen qué ha podido pasar. Es muy importante siempre empezar la RCP porque empezarla seguro que le va a ayudar, sí o sí. O sea, no hacerla es lo que no le va a ayudar. Aunque no sepas hacerla, siempre hay que asistir. Es más, es un delito de omisión si tú no ayudas a alguien que está en auxilio. Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias. Ya nos ha quedado un poquito más claro pues cómo hacer esta RCP y aquí nos quedamos, Jessica, en este día del corazón. La verdad que bueno, es un día muy importante porque bueno, la ONS siempre nos alerta todos los años que bueno, a causa de paradas cardíacas o enfermedades relacionadas con el corazón, cardiovasculares, supone a día de hoy la segunda muerte en el mundo por estas patologías, por estas enfermedades, con lo cual cada vez cobra mayor relevancia, ¿no?, informar a la ciudadanía, y qué mejor que de este modo, a través de diferentes talleres que hoy hemos presentado. Un taller está enfocado a informar sobre estas enfermedades y cómo le podemos poner remedio, que siempre sabemos que es a través de hábitos saludables, como con una dieta sana y equilibrada, y a través del deporte. Pero a su vez también hemos querido hacer unos talleres de aprendizaje dirigidos a la ciudadanía, que invito desde aquí a todos que se acerquen para aprender, que es sobre la cuestión de, ante una parada cardíaca, cómo podemos reaccionar para salvar una vida, que eso es importantísimo. A la hora de una parada cardíaca, los minutos, los segundos son súper importantes para que esa persona, la diferencia esté en salvar su vida o que lamentablemente no llegue al hospital. Con lo cual hemos enfocado también un taller de aprendizaje sobre la reanimación manual, para que el ciudadano aprenda cómo realizarla, y luego también reanimaciones automáticas a través del uso de desfibriladores. Hoy queremos mostrar también a todos los ciudadanos qué es un desfibrilador, qué aparatos es, para que cuando pasen por la ciudad lo identifiquen y cómo usarlo. Digo que cuando pasen de la ciudad, porque nosotros ya hemos hecho dos fases de un proyecto muy importante, que es para conseguir que Elche sea ciudad cardioprotegida, y en una primera fase se instalaron una serie de desfibriladores. Ahora en 2020-2021 hemos incorporado en torno a 40 desfibriladores más, y el objetivo, que es para 2022-2023 conseguir ese distintivo que tienen muy poquitas ciudades en España de ser ciudad cardioprotegida. Es decir, y hacer un especial hincapié, que estos desfibriladores se han instalado tanto en ciudad como en pedanías, para que todos los ciudadanos, pues bueno, pues ante una cuestión grave puedan salvar su vida. Y bueno, y animamos a todos los ilicitanos y ilicitanas que se acerquen a aprender a usar, a hacer la reanimación manual, y por supuesto también a través de los desfibriladores. Pues yo sigo aquí en las jornadas del corazón y me he venido con estas dos chicas tan majas que me van a tomar la tensión y a medir el azúcar, que también es muy importante cuando estamos hablando de la salud del corazón. Contadme, ¿por qué es tan importante tomar la tensión y medir el azúcar? Pues por ejemplo, porque podemos prevenir enfermedades como la diabetes.
Mi compañera te va a tomar la tensión, te va a decir los valores más o menos que tienes que seguir, que por debajo de 50 normalmente se considera que la tiene baja y por encima de 150 o así está alta. Entonces, en esos casos habría que pinchar insulina o alguna medicación de pastillas que le recomiende su médico. Y luego la tensión, ¿cómo tengo que tenerla para ser una chica sana? Lo normal entre 120, 80, 85. Pero a veces también influye también pues la ocasión, por ejemplo, si se ha tomado un café por la mañana el paciente o si viene andando o cualquier cosa, influye también la tensión. La tensión tenemos que tenerla, claro, la tensión tenemos que tenerla vigilada porque no vaya a ser que la tengamos o muy baja o muy alta y eso también a lo mejor puede ser malo, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, por ejemplo, la tensión lo suyo sería tomársela recién levantado, se sienta en una silla unos 10 minutos tranquilamente y ya cuando esté relajado se la toma y ya después desayunaría y todo lo demás y se tomaría la medicación. En el caso de estar muy alta la tensión o que el valor no sea muy normal, pues es conveniente relajarse y volver a tomársela en un ratito. Muy bien, pues vamos a tomármela a mí, vamos a medirle la tensión y el azúcar, vale. a ver cómo me da, porque es que yo estoy fatal, entonces a lo mejor, bueno, pues a lo mejor me da un parraque aquí para todos y no pasa nada. ¿Qué te doy? Te doy este brazo. Me das este brazo. Yo te voy a tomar la tensión y mi compañera te toma el azúcar. Perfecto. Y ahora me pones ¿te esto. Un poquito? Por supuesto, tú lo que necesites. Vale. Y ahora esto pues se hincha, yo tengo que dejarte el brazo así como muerto, ¿no? Me lo dejas así relajado y ahora no tienes que hablar. Vaya. Se alteran los valores. Y ya le doy. Venga, dale, yo me callo. Bueno, a ver, ¿cómo me ha quedado la tensión? Pues la tiene bastante bien. ¿Sí? ¿Qué me ha salido? 10,7. 10,7, y eso es bueno, ¿no? Está dentro de los valores normales. Sí. Buenísimo, ideal. Y ahora lo del azúcar, que me da un poquito de... Porque eso te dan un pinchacín. Un pinchacito en el dedo. A ver, es un pinchacito en el dedo, pero no... Ni se nota ni hace nada, ¿no? No duele. No duele, vale. ¿Cuál prefieres, este? Ese mismo. Vale. Pinchacito... A ver qué tal el azúcar, que yo soy la golosa. Vale, 91. ¿También estoy bien? Perfecto, sí. A partir de 140 más o menos ya es cuando hay que empezar un poquito a preocuparse. También depende de la ocasión, pero sí. Claro, porque si acaba de desayunar, pues es normal que la tenga un poquito alta, entonces no se tendría en cuenta. Depende de la situación, de lo que hayan comido y todo eso. Bueno, pues Jessica, yo me voy muy tranquila de aquí porque ya me veo yo muy sana, con la tensión muy bien y con el azúcar muy bien. Además hemos aprendido a hacer una RCP y lo tenemos todo. Ya estaría. Y ahora, como cada día, queremos conocer la última actualidad informativa de la mano de nuestro equipo de compañeros de informativos de Elche 7 Televisión. Lidia Ferrandiz, cuéntanos, ¿qué tal? Pues sí, Jessica, en el informativo de hoy vamos a conocer todas las novedades. Hoy el alcalde de Elche, Carlos González, ha dado a conocer los premios de la medalla de plata del Bimilenari, el Randor de Elche este año. Como novedad, tendremos también medalla de oro del Bimilenari, que era destinado a todos los sanitarios y a todos los miembros también de administración y de servicios de los centros de salud y de los dos hospitales de Elche, que este año serán premiados en esa entrega de premios de la gala del 9 de octubre aquí en Elche. Además, también hablaremos sobre una nueva polémica en torno a los palmereros. Ha habido ahí problemas en torno a la poda de palmeras y ese contrato que se adjudicó de forma externa al Servicio Municipal de Palmereros. Y por otra parte, iremos hasta la Universidad Miguel Hernández, que nos ha presentado un nuevo proyecto para recuperar la vida en el campus. Enseguida lo contamos. También queremos conocer la última actualidad de hoy, jueves 7 de octubre, pues ¿de qué? De los deportes, con nuestro compañero Pepe Morago. ¿Qué tal, Pepe? Cuéntanos. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Hoy en nuestro tiempo de deportes en Elche 7 Televisión, la rueda de prensa que ha ofrecido hoy Mascareil, Omar Mascareil, uno de los fichajes del Elche en el pasado mercado de verano, un jugador que está siendo importante, un pivote con calidad, con una capacidad de trabajo increíble. Vamos a conocer sus impresiones hoy en nuestro tiempo de deportes y repasaremos lo más interesante de la actualidad deportiva ilicitana. Un saludo para todos, gracias.
Un saludo, Pepe. Pues sí, es que el deporte está últimamente en Elche que no para, sobre todo con el Elche Club de Fútbol. Ya saben que después del Viva la Gente pueden informarse de esto y de mucho más en Elche Noticias. También después del informativo tienen a Noé Gomis en Mucho Elche. Y después, pues una película, un peliculón, como cada día hoy toca Conan el Bárbaro. Vamos a ver el tráiler. Veo un viaje. Un hombre cruzando los desiertos. ¿Un caballero? Un guerrero. Vuestros caminos se unirán. ¡Mirad! ¡Y desesperaos! ¡Vuestro nuevo amo! Galar convoca las almas del mal innombrable. Has intentado esclavizar a toda Igoria. Nadie debe vivir encadenado. ¡Vamos! Huye de mí y no pararé hasta encontrarte. Te seguiré hasta el infierno. Y ya llegamos al final de este programa de hoy de Viva la Gente, de este jueves 7 de octubre. Espero que hayan podido ponerse un poquito en forma o por lo menos tener un poquito más de ganas de hacer lo que debemos siempre de cuidarnos por nosotros primero, por los demás después, pero por nosotros siempre, por nuestra salud y también por vernos mejor. Además también hemos conocido pues, muchas curiosidades de calendura y calendureta y sobre todo también cómo cuidarnos respecto a tener siempre el corazón bien sano. Mañana volvemos como siempre aquí en Viva la Gente a partir de las 7:30. Que tengan una buena noche.